ser listas para hablarles acerca de Doña Angelou. Y hoy es miércoles, señoras y señores. Por supuesto, nos acompaña la doctora Greta Solís. Hoy hablaremos un tema muy interesante, o más bien varios temas interesantes, doctora. ¿Cómo está? Hablaremos acerca de obesidad y sexualidad. Hablaremos también sobre diabetes y sexualidad y también adolescencia y sexualidad. Qué bueno que vayamos a integrar en esta mañana diferentes temas, sobre todo para la gente que nos está viendo en casa. ¿Cómo amanece? Muy bien, Elizabeth. Mucho gusto de estar aquí. Y bueno, realmente es un tema la sexualidad. Sí. Sin embargo, hay situaciones especiales que presentan todas las personas en las cuales, bueno, hay que investigar qué pasa con la sexualidad, por ejemplo, en la obesidad, en la sexualidad, en la menopausia, sexualidad en la adolescencia. Porque la sexualidad nace con el individuo y termina con la muerte. Entonces, es decir, vamos pasando varias etapas y hay que abordar estas etapas que son poco conocidas, poco abordadas, están llenas de mitos, y entonces aclaramos y así nos educamos al respecto de ello. Exactamente, doctora, me encanta esta aclaración de el tema de la sexualidad es un solo tema, pero hay distintas condicionantes. Por ejemplo, el tema de la sexualidad y la obesidad. ¿Qué tan importante es mantener un peso adecuado para poder disfrutar de una sexualidad adecuada también? Bueno, claro, si mantienes un peso adecuado, pues no tendríamos que tener problemas con la sexualidad. Ya cuando las personas pasan en un índice de masa corporal, por ejemplo, mayor de 28 o 30, entonces esto significa que ya son obesos. Entonces, el índice de masa corporal es inversamente proporcional a la sexualidad. Quiere decir que mientras más obesidad tenga, tienen menos, hay más problemas con la sexualidad mientras haya mayor obesidad, o sea, directamente proporcional con la obesidad realmente. Entonces, esto sí ha sido muy poco tratado y muy poco investigado. Entonces tenemos, por ejemplo, hay una encuesta francesa, por ejemplo, directamente relacionada entre obesidad y sexualidad, y se encontró que son diferentes los problemas sexuales que tiene el hombre obeso y la mujer obesa. Entonces hay diferencia. El aumento del índice de masa corporal en hombres obesos está relacionado a la disfunción eréctil, por ejemplo. Y con respecto a la mujer, ha sido poco estudiado, podemos decir. Sin embargo, se encuentra que la mujer con obesidad acude poco a los servicios, de salud, a los servicios de salud reproductiva especialmente, es decir, para ver el uso de anticonceptivo. Por lo tanto, presentan un mayor a veces porcentaje de embarazos no planificados y obviamente pocos resultados en cuestiones de salud reproductiva, pocos resultados buenos con respecto a su salud reproductiva. Doctora, tanto como la obesidad afecta el desarrollo físico, emocional también de las personas que lo viven, me gustaría saber si afecta de alguna manera la parte hormonal de las mujeres, ¿no?, que padecen obesidad. Sí, realmente, como te dije, se ha estudiado muy poco. Sin embargo, no está relacionado con disminución de los deseos sexuales, no está relacionado con problemas, otros tipos de problemas de sexualidad, a veces sí de infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, por lo mismo, por lo que acuden poco a los servicios de salud sexual y reproductiva, según esta encuesta.
El tema de la obesidad nos lleva también a otro problema, que es el de la diabetes. Tanto en varones como mujeres, la obesidad afecta y también altera los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. Que a su vez, también, doctora, decíamos que hoy vamos a hablar acerca de diabetes y sexualidad. Sí, es decir, está relacionado también un poco con la obesidad, porque hay personas con diabetes que lo tratamos el programa anterior muy ampliamente, donde decíamos, por ejemplo, que sí puede mejorar la sexualidad en hombres. Eso no dijimos. Los remedios caseros, por ejemplo, té de ginseng, pueden mejorar la sexualidad en los hombres, que son remedios caseros para hacerlo. En la cuestión de la diabetes es diferente. Es diferente si la mujer es diabética con aumento de peso o es diabética sin aumento de peso, porque tiene que ver mucho la producción de andrógenos en la diabetes, y la producción de andrógenos, que son hormonas, ayuda y colabora más bien hacia la, por ejemplo, la disminución de la sequedad vaginal y a mantener los deseos sexuales normales. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y usted en casa, mucho ojo, que al volver seguimos abordando este tema. Y si usted tiene algún adolescente en su hogar, usted mamá, papá, y quiere realizar alguna consulta también acerca de adolescencia y sexualidad, puede hacerlo perfectamente a los números telefónicos que aparecerán en pantalla al volver de esta pausa. Ya regresamos con más, no se vayan.